Hola, soy Francisco Gómez en el clásico principal Monto Nippur. Hola, ¿cómo está? Yo soy Adriana y en el clásico lo monto Patriarca. Venir a este lugar donde quizás obtuviste el triunfo más importante de tu historia. No, la verdad muy contento de vuelta y agradecido a Johnny, que sobre todo que es el que nos invita siempre, y muy contento de venir acá. Para nosotros siempre un placer venir a competir acá. Así que son más locales acá que nuestro lugar. Muy cómodo nos sentimos acá, así que sí, sí. Hace bastante que no venimos, sí, pero, sí. Pero estamos retomando de vuelta. Uh-huh. Bueno, ¿cómo es esto de el día a día de un caballo que después de un tiempo lo vuelven a correr? Y difícil porque hay que retomar de vuelta con el descanso que nosotros le dimos a él, pisar cuesta al caballo. Es un caballo muy especial a pesar de su mansedumbre, sí, sí. A pesar de él, se necesita mucha dedicación a él y estar sobre los caballos para poder volver a acomodarlo, porque no es muy, parece muy fácil porque es el mejor del año, sí, sí, por la carrera más importante que tuvo. Pero a su vez también hay muchos caballos buenos, entonces parpadeas y te van a ganar como si no está al ritmo de carrera, te van a ganar cualquier caballo. El objetivo es ir, si se quiere, llevándolo de a poco para ver si puede volver a correr la Challenger. Sí, en principio tratar de darle competencia más a menudo, más seguida para que él se ponga a tono. Y después veremos, la Challenger veremos porque requiere sanidad del animal. Y gracias, hasta ahora sigue muy bien el caballo en ese aspecto, así que confiamos en que vamos a tener la posibilidad de volver a competir en la Challenger. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias. ¿Cómo se siente correr al caballo que te dio la mayor alegría en tu carrera? ¿Cómo se siente volver a montarlo en el mismo lugar? Buenas tardes, Walter. La verdad que el caballo es un caballo que, como te dije ese día, que se presta y acá es su casa, así que bueno, demostró nuevamente que le gusta correr acá y ahí están las pruebas de lo que él es acá. ¿Lo sentiste cómodo? Sí, sí. No, él sí, la verdad que agarra bien la cancha y corre lo que es, no deja nada. Uh-huh. Y ahí está el resultado. ¿Contento, sí? Sí, la verdad que sí, porque un caballo que tiene un corazón, ya ves la mansedumbre que tiene, y da gusto cuidar a un animal así sin ningún inconveniente. Es un privilegio también para vos correr un caballo de este estilo, ¿no? Por supuesto, la verdad que sí. Así es, Walter. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, amigo, habían ganado ya con uno, ahora con este, que quizás se genera la mayor expectativa, repiten una nueva victoria. Bueno, como que van dando esos pasos que necesitan Nippur para volver al ruedo, ¿no? Hablábamos hoy que la idea era verlo al caballo, a ver qué uh-huh. hacía, y bueno, está el caballo por suerte, uh-huh. está, así que hay que seguir trabajando y
ver una carrera más y apuntar a noviembre. ¿Le llenó el ojo, sí? Sí, sí. Ya se vino bien, se vino cómodo, tranquilo. Sí, se estiró donde tenía que estirarse, como siempre corre él. Y bien, Con un grupo de amigos que lo siguen mucho, ¿no? Lo de siempre. Lo que te hace también que estar en esto, ¿no? Más allá que te gusten los caballos, la barra que uno tiene y los momentos que pasan. Bueno, felicitaciones. Gracias. Gran caballo.